Ayakachis. Es que tomorrow power usikuta. Kakanain watat. Matuko ukol shukan hip kitina uhuti hanain kulunan shukan hip kitina pan kawana kantan taswani tuwarakahan miku uniani shukan hip pak miku kitakai hayafi kukai yahapaipi hikuwakatra oh Walisahon na iyo, kaya kaya kyan kito, dahil pa siya. Kit krata kita kanadi kila kito. Tamiko. Ako na magdali nga na iyo. Abiyo, ako matrimonyo kanda ka, navegando, kusuka no. Mucho tiempo, tini una hija mujer tenía. Y andaba navegando siempre ella. Y pasaron en Tasuani. Andaba jugando la chica. Y pasó a encontrar una piedra. Que para Anu hamanat pon. Aún si wala badu. Wala kis. Anu sabaguta karta. Y ahora no llaman ese nanote. Hasta yo el canto. Puerto Williams, ubicado a 325 kilómetros al sur de Punta Arenas, está de luto. El canal Beagle no disimula su emoción y los cielos australes abren una brecha de buen tiempo para despedir a la abuela Úrsula Calderón. Su corazón dejó de latir y junto a ella parte importante de la lengua y cultura yagán. Tal como quiso en vida, sus restos fueron enterrados en Bahía Mejillones, donde descansa su sangre canoera. Lo queríamos mucho. Ella cuando le faltaba algo yo le daba, cuando a ella le faltaba, ella me daba. Y siempre andamos juntos las dos. Y la única hermana que tenía, la única, ya me quedé sola. Se pierde ella y bueno, la lengua también. La lengua ya gana. En 1832 se calculó que existían 6.000 yaganes. En 1945 solo quedaban 39. A la abuela Úrsula la muerte la sorprendió a los 79 años de edad. Fue trasladada de urgencia por un derrame cerebral a la ciudad de Punta Arenas. Solo un milagro podía salvarla. Pero su dios, Guataguineiwa, prefirió que descansara para siempre junto a los suyos. La Patagonia oscurece y cae el llanto de los cielos por la imagen de esta mujer que concentraba el interés de investigadores de todo el mundo. La muerte de Úrsula Calderón nos recuerda y remueve a toda la región respecto a la deuda histórica que aún se mantiene pendiente con los pueblos canoeros australes. Ella expresa el contenido de la lengua, las expresiones culturales más vivas de los canoeros del sur y los canoeros australes. Atalaya significa Dios en lengua yagán y su sentido cobra fuerza en la ciudad más austral del planeta. Apenas 2.500 personas habitan Puerto Williams y casi un centenar de la población se trasladó 30 kilómetros al oriente de esa localidad para decir presente en el funeral de la abuela más ilustre de la isla. Con la muerte de Úrsula Calderón comienza a extinguirse la llama de vida de la etnia yagán. Ahora solo su hermana Cristina mantiene vivas las tradiciones y la lengua de una cultura que resistió por más de 7.000 años las duras condiciones climáticas de esta Patagonia austral. Desde Bahía Mejillones, comuna de Cabo de Hornos, informó para 24 horas Cristian Morales y Fernando López. Thank you.
Rafael, ¿todo eso que dije es verdad? ¿Tanto tiempo guardado el trabajo del 2001? Sí, es verdad. De hecho, eso que acabas de decir me lleva a pensar de que hay algo de destino, digamos, en este tipo de cosas. Uh-huh. Algunos lo llaman suerte. Yo creo que es algo que de alguna manera ya estaba escrito. ¿Ah? Nosotros con Héctor llevamos hace ya 15 años haciendo música y estábamos haciendo un tipo de música, digamos, en nuestros comienzos que era como muy, muy de la onda de imitar lo que nos gustaba, ¿ah? Y que era música foránea fundamentalmente. Y estábamos pensando en cómo adaptar, digamos, esos gustos nuestros a nuestra realidad local. ¿Ah? Y aquí interviene el destino. Sí, sí. Claro, que fue que la familia de Úrsula Calderón, que la traía un control médico acá el año noviembre del 2001, ¿ya? Se acercó a nosotros porque sabían, a mí me conocían ellos, me conocieron una vez el año 98, y debo haberles causado muy buena impresión porque no se olvidaron de mí en esos tres años, ¿ya? Y pensaron, él nos puede ayudar. ¿Y cuál era la solicitud de ellos? La abuela Úrsula, que en esa época ya tenía, digamos, un estado de salud más o menos delicado, guardaba en algún rincón de su memoria canciones, relatos, en lengua yagán. Yeah. ¿Ah? Ella y su hermana en ese momento eran las únicas hablantes del yapani hacha, que es el idioma del pueblo yagán. Al momento de empezar a trabajar con las voces de Úrsula y mezclarlas con nuestra música, bueno, se dio una relación musical inmediata porque mucha de esta fonética tiene la cadencia que corresponde a los beats que nosotros ocupamos en nuestra música. Además que es bastante sombría y nuestra música no es para nada complaciente. Esa grabación nos torció nuestro rumbo de alguna manera porque se nos ocurrió que podríamos hacer más grabaciones a otras personas. ¿Ah? Y de ahí salió un disco llamado Tierra de Espectros que ganó un Fondar el año 2002. Contar una historia que ocurrió hace muchos años en la estancia de Bellavista, que era argentina, que era de Sarah Brown. Y esa estancia tenía un puesto que se llamaba Puesto del Diablo. Ahí dice que ocurrieron muchas cosas, según leyenda, no sé. Resulta que cuando llegaba un puestero a trabajar ahí, escuchaba ruido en la noche, qué sé yo, porque cuenta seguramente que habían matado a una persona ahí. Había matado a un puestero. Entonces, cuando llegaba alguien a trabajar, lo mandaban a ese puesto. En las noches sentían ruido que llegaba. Siempre nos había interesado el tema indígena. Somos unos grandes respetuosos de las etnias australes, sobre todo por el tema de su exterminio. Ya habíamos tocado el tema en discos anteriores. Y ese aplauso que multiplicamos también.
cómo te vinculas con Lluvia Ácida y cómo participas de este trabajo? Bueno, con Rafael y con Héctor ya tengo una amistad de varios años. Ya. A ellos los conocí en Santiago, en alguna de sus visitas a la capital. Ellos están presentando Tierra de Espectros, justamente, ya, ese disco. Y coincidimos, nos conocimos justamente en un set de televisión de un canal de allá. Perfecto. En la sala de maquillaje nos presentaron. Ya. En esa época yo participaba de otro grupo musical. Ahí nos conocimos, nos hicimos amigos. Compartimos después un recital juntos con mi ex banda y con Lluvia Ácida. Tocamos en La Batuta, me acuerdo. Y a partir de esa época empezó una relación, primero epistolar, digamos, por mail. Empezamos a contactarnos. Ellos cada vez que iban a Santiago a tocar, se juntaban con nosotros. En alguna oportunidad nosotros les produjimos algunas tocatas, algunos conciertos allá. Y esa relación se fue después complementando con invitaciones que Rafael nos hacía para venir a tocar a Punta Arenas, yeah, junto a otro amigo de Santiago. En fin, y toda esa colaboración, digamos que en un principio era tocar cada uno sus bandas, cada uno sus proyectos, después se transformó en algo tan espectacular como este disco, donde ya concretamente colaboramos haciendo canciones juntos. Ya. Yeah. Porque aparte de esa amistad, digamos, de esa amistad entre músicos, tenemos afinidad también propiamente tal en lo musical. La relación musical que se formó entre nosotros y Mika, bueno, tiene algo de patrones comunes. Él también está en la búsqueda del sonido ancestral y las sonoridades del folclore chileno, al igual que nosotros. Siempre consideramos de que esto había que ampliarlo en su concepto. ¿Ah? Daba para más. Siente gritos porque lo estaban matando al lobo macho. Y entonces le dijo a su mamá: uy, ¿qué gritos son esos? Y su mamá le dijo: no, si ellos están jugando, está jugando con su cuñado ahí. No, vamos a verlo. Y él encontró medio raro ese grito de su marido. Y se fueron. Iban atracando donde él. Donde estaban siempre. Y el chiquito, su hijo, bajó comiendo.
bajó comiendo carne de su papá. Y le cantaba, qué rico es la carne de mi padre, rico es la carne de mi padre. Y llegó al lado de la canoa y la mamá se levanta y agarra un erizo y le mandó. Le pegó a pura frente con erizo. Y el chico se saltó al agua y se convirtió en pescado. Ese pescado se llama Zuna, el pescado de Güiro. Y hasta ahí terminó el cuento. A nosotros no nos interesa, digamos, dar una imagen como edulcorada o muy suave, digamos, de nuestro ambiente, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de este disco, los relatos que cuenta Doña Úrsula son bastante crudos. Yeah. Ah, hay sangre, hay muertes, hay monstruos, ¿no es cierto? Hay fantasmas. Claro. Hay fantasmas, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero no todos son oscuros, ¿me entiendes? A nosotros nos interesa el contraste. La primera impresión que tuve al escuchar las narraciones de Úrsula Calderón fue inmediatamente relacionarlas con mi lado oscuro, ese lado que tiene que ver con el con la narrativa de terror y de ciencia ficción, porque muchas de estas narraciones son bastante terribles, cuentan historias bastante espantosas, relacionadas, por ejemplo, con los mitos y leyendas que puede tener la cultura occidental. Cuando empezamos a grabar el disco, ya nosotros teníamos conocimiento de Navarino, habíamos viajado a Navarino, conocíamos la isla, conocíamos su mística, sus paisajes, sus amaneceres y sus atardeceres. Entonces, a la hora de empezar a juntar las voces de Úrsula con nuestra música, se dio una perfecta relación debido a que nosotros conocíamos el entorno. Bueno, al momento de empezar a componer los temas para este disco, nos dimos cuenta que en nuestro archivo teníamos algunas pistas que podíamos volver a utilizar. Entonces se hizo como una especie de maquillaje de estas pistas. Fue desarmarlas, armarlas, volverlas a construir, en algunos casos agregar vida, en algunos casos agregar otras sonoridades, lo cual sirvió como ejercicio de remix de nosotros mismos. O sea, nunca habíamos hecho ese ejercicio. Y bueno, y hay temas nuevos también en los que aporta Mika. Bueno, Mika fue un tremendo aporte en el disco, más que un aporte, un miembro más de este team. El trabajo que hizo de diseño en la carátula es realmente notable. Yo creo, y mi modesta opinión, que es una de las carátulas más bonitas de Yugi Asia. Y en términos de gestión, pues no hay nada que decir. Bye.
Yo la verdad es que había pensado otro título en algún momento. Yo estaba buscando la palabra que significara historia, o leyenda, o relato. Pero nunca la encontré. Busqué en un montón de diccionarios y cosas, pero me topé con abuela. Y me gustó la palabra como sonaba. Si ustedes se fijan bien, esta grabación está mucho más limpia que la original. Los socios de Santiago la limpiaron, la tomaron en el computador y hicieron todo un trabajo de quitar el ruido. Es increíble cómo una persona puede no estar con su voz. Estamos con Rafael Chukelaf, quien es integrante del grupo regional Lluvia Ácida, con este trabajo Culhuana, que significa abuela, y con Mica Martini, que es además ha sido un importante apoyo para el grupo como productor, diseñador, etc., coproductor. Yo quise, a lo concreto que te decía, ¿se presentó ya? ¿Se hizo una presentación, un lanzamiento? ¿Y van a haber otras más sucesivas acá antes de viajar a Santiago? El jueves recién pasado, el dúo Lluvia Ácida, Héctor Aguilar, ¿no es cierto?, y Rafael Chukelaf, quien les habla, acompañados con Mica Martini, presentó este trabajo en el Centro Cultural Imago Mundi el jueves pasado. Perfecto. A las 7 de la tarde. Estuvo bastante bueno, fue bien concurrido, digamos, el evento. Ya. Esto fue registrado por el canal TVMAC y va a ser transmitido pronto por su señal a través de TV Red. Canal 34. Sí, exactamente.
antes de despedirnos, yo quisiera hacer algo que en realidad hace tiempo queríamos hacer y lo teníamos, lo imaginábamos, cómo sería el momento. Yo quiero invitar acá a los hijos de Úrsula Calderón, a sus herederos. A Julia, por favor, y a don Martín, por favor, vengan. Queremos regalarle a cada uno un ejemplar, digamos, simbólico, ¿no es cierto?, de este trabajo. Thank you.
rumbo a Isla Navarino. Al austro. ¿Te sacó el pasador? ¿Te sacó el pasador? Bien. Carmen Jarbal, ese es su nombre. Ella. Nosotros al principio pensamos que era un niño, después no quieren que era un. Claro. Se ve como un gordito. Sí, pues, sí. Y casi todos se saben más o menos los nombres un poco por la gente acá allá. ¿Ha sido a usted, digamos, lo que ha resultado de este disco? ¿Cree que ha sido importante? Yo sí, digo que es importante porque es lo que mi mami por lo menos quería. Y no solamente eso, porque en realidad ya el día que cuando las chicas ya estaban bailando, se integró la otra familia que en realidad siempre estaba como lejos. Claro. Entonces ya Martín, ya tenemos ahora una
nos vamos a allá. Ya. Pero ya vamos con otras cosas que ellos mismos hicieron. Uno hizo un cuento, el otro tiene un cuento de títeres, el otro tiene unos cuentos de stop motion que hace el, ¿sí?, Nicolás. Todo en Yagán. Ya, entonces esto enganchó como el resto y está ahora recién aflorando los demás. Perfecto. Con esto por lo menos nosotros estamos tratando de mostrar, ahora no queremos que quede ahí como encerrado, como mi mami estaba encerrada ahí, no podía tampoco. Entonces, intentando de mostrar, o sea, porque hay mucha gente que no sabe que si lo llegan igual tenían danza y también tenían música, tenían como tocar música y todo, canto y todas las cosas. Así que con esto yo creo, hay mucha gente así que está, así como les gustaría aprender más. O sea, algunas cosas de repente. Bueno, quizás hoy día le enseñemos algo a alguien, entre todos. Entre nosotros, que no tenemos, digamos, antepasados yaganes, y usted. Sí. Ojalá. Ojalá. Sí. No, pero yo creo que sí va a llegar harta gente. Sí. Al menos vimos hartos afiches. Sí. Y se han preocupado. Sí.
Por estar acá presentes,
aunque ustedes no lo crean, nosotros imaginamos durante varios años este momento, ¿ah? Porque este disco tardó 8 años en hacerse, ¿ah? Así que su presencia y todo este evento, todos los que participaron, todos los que ayudaron, van a quedar para siempre en nuestra memoria, ¿ah? Y también en la cámara de nuestro amigo Jorge Gres, de TV Humar, que va a editar un documental sobre este viaje y esta ocasión. Muchas gracias, buenas noches. Que yo traje que está porque yo me alemán que ya que está que yo